Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Echoes of Wisdom. Estamos aquí en el templo de Farone. Este es un templo un poquito más complicadillo, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, la dinámica de estos vídeos del canal es coger todos los cofres y hacerlo todo al 100%, ¿vale? En lo que hacemos todos los puzzles, conseguir también los cofres que hay repartidos por todas las salas de la mazmorra. Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Si os molan estos vídeos y queréis ver más, pues podéis suscribiros al canal y ayudarme a mí a seguir creciendo, ¿vale? Podéis dejar los comentarios que queráis y demás, ¿vale? Antes de nada, que se me ha olvidado, voy a curarme, ¿vale? Que ando un poquito mal de vida. Va, y continuamos por aquí. ¿Vale? Tenemos estas cositas que nos van a disparar. Vale, es fácil de esquivarlas. Aunque a mí me ha golpeado. Vale, vamos a pasar de esto también. Para arriba. Bueno, y empiezo. Yo voy a seleccionar a este bicho, el Ferrus de nivel 3, para que acabe con estos. Así rápidamente. Y ahora tenemos que encender estos tres dispositivos. Vale. Pero voy a dejar un poquito más para acá. Este quizás es un poquito más complicado. Voy a utilizar uno de estos que lo tengo por aquí. Vale, vamos a ver si me hace un poquito de caso. Uno. También podéis usar, si no, los murciélagos eléctricos, donde tengo. Es un poquito jaleo el menú este. Muy, muy, muy jaleo. Mucho jaleo. No lo tengo. No lo tengo aún. Vale, 2 y 3. Vale, pues avanzamos. Y vamos a llegar a este enemigo. ¿Vale? Esta planta, que va a ser el boss final y que nos va a ir robando los cofres, ¿vale? Ahí tenéis, será el cofre con la llave del boss, la gran llave, pero se lo lleva y hasta el final de la mazmorra pues no podremos derrotarle. Vamos a encontrar un par de veces más con él antes de enfrentarnos definitivamente en el combate final. Y bueno, vamos a empezar en esta primera sala. Vale, Trin nos dice que están sus amigos por aquí. Bueno, abrimos ese portal de teletransporte, lo primero. Y vamos a salir porque no podemos seguir por aquí. Voy a cargar a estos rápidamente. Estos con bombas es lo más efectivo. De momento vamos a pasar. Vale, aquí está por donde tenemos que ir. Vale, luego ya iremos a esa parte de arriba. De momento vamos a entrar aquí. Vale, os digo que es un poquito más enrevesada esta mazmorra. Tiene más salas y bueno, tiene más cositas. Hay que volver de aquí un poquito, de aquí para allá, dar un poquito más de vueltas, pero bueno. No se nos va a complicar en esta guía. En absoluto. Primero vamos a coger este cofre. Vale, 50 rupias. Y a este. Estos nos van a venir muy bien. Le podemos matar ya si queréis. Vamos a tocar aquí un tiburón. Va a venir muy bien para después. Ya le voy a dejar memorizado que aquí le teníamos a huevo. Vale. Y aquí, si tuviera el murciélago, ¿vale? Lo podéis coger en el vacío. A mí se me ha olvidado y no lo he cogido. Así que vamos a usar estos otros bichos. Nos va a llevar un poquito más de tiempo.
las plataformas estas. Igual se me apaga la del fondo, eso es, se me apaga la del fondo, no pasa nada. Ahí está. Si no, pues ya lo volví a repetir y ya está. Con los murciélagos más sencillo todavía porque... Vaya, me caí. Con los murciélagos más sencillo todavía porque, bueno, con ellos no os cuesta nada subir. Le apuntáis donde queréis... Lo que queréis hacer... Y él los enciende las plataformas. Vale, mapa de la mazmorra. Abrimos aquí. De momento está siendo muy sencillito. Vale, vamos a abrir aquí también. Esta era la barrera inicial. Y nos vamos por aquí abajo. Vale, aquí hay que ponerle peso. Vamos a poner unas piedras de estas. Para que baje y la otra plataforma suba. Vale, no tiene más misterio. Por aquí voy a quemar esta. Y un murciélago de fuego para estos dos. No me va a hacer caso, yo creo. Sí, bueno, le ataca por lo menos. Vamos por aquí arriba, que aquí hay un cofre. Y lo mismo, murciélago. Los murciélagos están un poco empanados, la IA de los murciélagos están un poco empanados, la verdad. Se quedan ahí atorados. Bueno. Manzana y pimientos. Especias ígneas. Vale, tiro para abajo. Vale, pues esto hecho. Salimos aquí al exterior. Y nos vamos hacia aquí arriba. Espera, que eso no es lo que yo quería. Quiero plata plof. Entramos aquí y tenemos estas dos plataformas con estas piedras. Vale, de momento, bueno, pues podemos bajar aquí. A por un cofre. O podemos continuar por aquí, que esta sería la mazmorra inicio. Por la derecha no vamos a ir, vamos a ir hacia aquí. Se va a disparar. Vale, para abajo. Bueno, aquí de momento no podemos hacer nada, ¿vale? Me he equivocado. Aquí nada, de momento no podemos hacer nada, así que fuera. Vamos a usar estas rocas para protegernos. Vale, vamos por aquí. Y nos vamos a ir por una de estas dos puertas. La misma, lo primero. Mira, vamos a intentar matar a este para memorizarle, que nos puede venir guay. Vale, dejamos al que es eléctrico memorizado. Si esto os viene bien, nos puede venir guay.
para el boss final, aunque nosotros lo vamos a hacer de otra manera, porque ya os digo que los murciélagos van un poco empanados. Vamos a ver, aquí, donde tengo... Qué coñazo lo del menú este, de verdad. Aquí, si encendéis todas las plataformas, va a haber más luz en la sala, ¿vale? Pero no consiste, no hace falta encenderlas todas. Para ir encendiendo las diferentes zonas. Uy, los puntitos estos. Vale, tenemos dos caminos. Vamos a ir por aquí mismamente. Y nos van a salir estos enemigos por primera vez. Bueno, ya nos va a salir este puzzle por primera vez, que consiste en encenderse. Los dos se tienen que encender a la vez, ¿vale? No hace falta complicarse más la vida poniendo dos de estos iguales ni nada de eso. Con que se enciendan a la vez, usamos uno y la otra plataforma para nosotros. Así en los sucesivos puzzles. Lo vais a ver. Salimos al exterior. Le tengo aquí el primero. Bueno, hemos abierto esta puertita con el sol, quemando esa telaraña. Y entramos aquí, lo que os digo. Hemos grabado antes este, ¿vale? Lo hemos memorizado precisamente para no complicarnos la vida. Le dejamos ahí, que rebote. Ya está. Ya está, no hace falta complicarse más la vida. Así de sencillo. Vale, este Invocantis. Vamos a ver con cuál le puedo hacer. Yo creo que le funcionan bien los guays. También contra él. Yo me encargo de este. Un poquito lentos, pero le van a atacar. Pues usar flechas, si no. No sé para qué quiere seleccionar a mis dos aliados. No sé para qué tengo la necesidad. O sea, ahí le puedo parar y ya está. Vale, pues seguimos. Vamos a llegar a una zona muy similar a la anterior. Vale, aquí tenemos unas arañas.
liarla un poco parda con los Zol. Si encendemos los braseros, pues habrá más luz en la estancia. Vale, ahí tenemos ya una salida. Vale, pues podemos ir hacia arriba, ¿vale? Que de momento no tenemos la llave, así que vamos a ir por este camino. Y aquí tenemos estas corrientes de agua. A ver, voy a invocar a este, al SAT, al volante. Quita, quita. Vale. Pone todo el medio y tenemos que tenemos dos caminos, uno a ver, esto lo siento tiburón. Vamos a coger primero el... a ver, con este mismo el tesoro. Vale, 50 rupias. Y ahora vamos a coger esa escalera. Como la corriente no nos deja, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a mover la estatua esta un poquitín para colocarla. A ver, ahí. No sé si ahí llegará ya. Vale, la vamos a colocar ahí. Un poquito más. Ahí, perfecto. Vale, y ahora ya podemos pasar. Así que vamos hacia aquí. Perfecto. No, esta no es. No, sí, sí, era esta. Era esta. Era esta. Aquí necesitamos los ectoplasmas eléctricos. Son los más eficaces. Aunque podéis encender antes la habitación para ver un poco dónde están. Vale, vamos quemándolo todo. Eso lo podemos quitar si queréis. Tiene que estar por ahí, eso es. Bueno, vamos encendiendo todo, así se ve mejor. Y tenemos una ahí, otra aquí arriba y el del principio. Vale, así que nada. Encendemos, 1, 2 y 3.
Se nos abren las dos salidas. Vamos por esta de aquí. Y aquí tenemos este puzzle, ¿vale? Que yo recomiendo lo siguiente, ¿vale? Para no liaros mucho, vamos a... bueno, solamente una de estas piedras. A ver si me deja cogerla. La vamos a colocar a este lado. Y aquí vamos a invocar... los armos, esto es justo enfrente, enfilado de la del interruptor, ¿ok? Aquí nos ponemos y ahora cuando él vuelva vamos a bajarnos aquí. Cuando llegue ahí damos el pasito y hecho. Vale, bien fácil, sin comernos mucho el coco. Tenemos dos caminos, este por aquí. La llave pequeña, perfecto. Y ahora hacia arriba. Esta sería la puerta del boss. Todavía no tenemos la llave. Pero vamos a encender el teletransporte. Importante para luego, cuando tengamos todo, pues teletransportarnos automáticamente. Y ya está. Y no dar más vueltas de las necesarias. Vamos a ver. Sitios donde tenemos que ir. Ya tenemos una llave. Vamos a ir por aquí, por ejemplo. Vale, esta mazmorra quizás no se puede hacer de forma tan lineal. Hay que ir haciendo estos atajos usando el teletransporte. Bien, cediéndome el camino. Vale, por aquí. Y llegamos a esta parte. Aquí vamos a hacer lo mismo que antes. Ponerle peso. Pero desde este otro lado, que antes no podíamos. Así sube la plataforma. Y se abre la salida. Uy. He subido para arriba sin querer. Otra llave más. Vale, hay que coger muchas llaves. Y ahora, a ver, esta salida nos deja por aquí. Podemos ir aquí, abrir esto. Por ejemplo. Que yo creo que es lo que vamos a hacer ahora. O también podemos teletransportarnos. De momento aquí. Vamos a ver. De momento podemos irnos aquí también. Luego. Vamos a teletransportarnos. No hace falta teletransportarse, vamos directamente por aquí. Y vamos a enfrentarnos por primera vez a esta planta que vimos antes. Vale, en esta ocasión es muy sencillito. Yo voy a invocar a este. Bueno, me ha comido. Para que le dé leches ahí sin gastar mucho energía. Vale. Luego se complica un poquito más.
tendrá cuatro cabezas, cuatro plantas carnívoras de estas. Vale, voy a curar, voy a aprovechar para curarme. Bueno, ya no hay más. Bueno, pues vamos a ver ahora hacia dónde vamos. Esto es por el exterior. Esto es por el exterior. Vamos a ir aquí mismamente para salir afuera. Vale, un plataplof. Ese no le he dejado muy lejos. Sí. Le dejaba tomar por saco. Por aquí ya hemos entrado. Vamos a mover esta figura. Al final tengo que combatir, aunque no quiera. Pesado el pajarraco ese. Madre mía. Esto lo quitamos todo. Esta caja. Y vamos. Un ectoplasma de estos. A ver si un poquito más lejos. Vale, uno por aquí. Y dos. Otra llave más. Ya tengo dos llaves ahora mismo. Vale, pues vamos a buscar las zonas con llaves, como por ejemplo esa. Vale, para llegar por ahí tenemos que ir desde aquí. Y vamos hacia abajo. Vale. Así es sencillito. Nos teletransportamos de nuevo. A ver, la salida es la de arriba. No veo un carajo aquí. A colocar peso aquí. Peso suficiente. Bueno. Llavecita. Vamos a coger este cofre que hay aquí. Aquí nos vamos a enfrentar otra vez a la planta. Esta vez va a ser un poquito más complicada. Ahí, como veis, aparecen cuatro cabezas. Las dos azules son las dos más difíciles de quizás de acabar con ellas, pero vais a ver que no es para tanto. Vale, las otras a poco que las golpeemos con una réplica van a morir. Vale, una. Apartas porque si no los van a comer. Vale, repetís varias veces. No quiero gastar energía, así que se encargue él.
Y con estas ya podemos usar bombas, ¿vale? Yo voy a usar el pez bomba aquí. Para que se las coman. Están preparados. No tengo mucho Nerfium. Vale, pero me ha dado suficiente. A ver si coge un poquito por ahí. Si no, no pasa nada, ¿vale? Vamos a usarle. Tener preparado este. Vale. Y estaría. Nos quedaría el combate final con este, con esta planta. Vale, un poquito más adelante. Pero ya tenemos la gran llave. Perfecto, ya podríamos ir contra, hacia, a luchar contra el boss, que está aquí justo al lado. Pero todavía no lo vamos a hacer, porque nos quedan cositas por aquí, yo creo. Vale, nos queda una última. Nos queda este último tesoro. Y vamos a ir a por él. Vamos a ver. Vale, ¿veis esa puerta de ahí? Pues tenemos que ir ahí. Es la única que nos queda por abrir. Nos teletransportamos al pilar que tenemos justito al lado. Vale, creo que era por aquí abajo. A ver, dame luz. Vale, no se ve bien. Por aquí. Ya. No veo un cagao. Abrimos la puerta y cogemos este último cofre. Otro huevo dorado más. Y ahora ya sí. Nos vamos a por el boss. ¿Vale? Es esta puerta, la única que nos queda por abrir. Todo lo demás está recogido. Todo lo demás está abierto. Vale, no hace falta ir planta a planta porque ya se encarga el de bajar. Así que nada, vamos a por el boss. Que habíamos... ya he preparado el pilar aquí. Como dije al principio, os vendría bien este tipo de pociones. Protección hacia el rayo. Protección de resistencia al rayo. Y bueno, alguna poción más para curaros corazones si lo necesitáis. Así que nada, vamos al lío. Esta era la araña que le facilitaba la materia prima para los algodones de azúcar a los Deku. Vamos a acabar con ella. Un clásico en la saga. Y bueno, vamos a hacer uso de nuestro ectoplasma eléctrico. Lo vamos a invocar cuando tenga ahí. Podéis invocar también el murciélago. El murciélago eléctrico. O el invocantis eléctrico, ¿vale? Pero yo creo que es más rápido de esta manera. ¿Vale? A ver si se gira. Vamos a probar a ver qué tal. Ya que bajaron las arañas. Porque es que aquí es un poco, va un poco a su bola. Ahí lo tiramos. Ahí. Vale, encendemos los tres. Tengo muy poquita, muy poquito Energium. Pero bueno. Esta vez vengo preparado. Vale, ahora va a venir a por nosotros de esa forma. Simplemente hacemos lo mismo. A ver si me atiento. Y otra vez.
Vale, me voy a tomar ahora, sí, uno de estos. Por ejemplo, resistencia al rayo un minuto. Y recuperación de energía. Perfecto. Venga, le damos de leches aquí en el ojo. Y es repetir básicamente el proceso. Vale, podemos probar. Vamos a probar. Vamos a hacerle con el este. Ya os digo que es que el murciélago hace un poco lo que le da la gana. Ahora nos va a lanzar telas de araña. Vale, dos. Mira ahí. Ahí. Le volteamos otra vez. Y hecho. Vale, combate sencillito, que se nos puede complicar un poquito, pero bueno, es fácil. Utilizad cualquier elemento, cualquier monstruo con poder eléctrico y fuera. Bien facilín, bien sencillo. Y nada, llegamos al final de este vídeo, al final de esta mazmorra. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado. Podéis ayudarme a mí suscribiéndoos al canal, dejando vuestro like, y podéis comentar lo que queráis en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.